La primera vez que entreno con mi papá, me dijo, a ver, quiero que entrenes, lucha, a ver, vamos a ver. Y me jaló una pierna para ver cómo caía yo en el ring de espalda. Y cuando caí yo, me levanté y mi papá me dijo, no, 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 qué bárbaro, no, tú no sirves para la lucha. Pero yo le dije, ¿por qué? Me dijo, no, váyase a limpiar la nariz. Yo no me di cuenta que del jalón que me dio mi papá en la pierna, al caer de espalda, me había empezado a sangrar la nariz. Entonces mi papá se asustó y dijo que yo no servía para la lucha, lo cual a mí me dio mucho coraje y yo, a escondidas de mi papá, empecé a entrenar lucha libre profesional. No del todo, porque de hecho cuando yo debuté como luchador profesional, yo no sabía nada de lucha libre profesional. Yo tenía las bases y buen conocimiento de lucha olímpica, grecorromana y también la intercolegial, pero de profesional nada. Cuando yo debuto en la lucha libre, el promotor, el señor Pablo Bravo, promotor de la Arena RAF, él es el que me pide que ya debute como luchador profesional. Y yo le dije, pero es que no estoy preparado, mi papá no sabe nada. Dice, pues no le vas a decir nada. Y yo le dije, no, 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 porque mi papá se va a enojar. Y el promotor me decía, no, no pasa nada, hombre, no le vamos a decir. Y yo le decía, pero pues cuando se enoje, cuando se entere, se va a enojar. No, pues no le digas. Entonces empecé a escondidas de mi papá y de mis hermanos. La única que supo de mi debut fue mi mamacita. Pero ya después, como a los 6 meses, le tuve que decir a mi papá que ya estaba yo dentro de la lucha libre. Y le comenté a mi papá que quería hablar con él. Previamente, unos meses antes, mi papá me había dicho, oye hijo, que ya estás luchando. Le dije yo, no papá, ¿por qué? Dice, es que me dijeron por ahí que ya estabas luchando. Le dije, no, no, no es cierto. Y entonces agarré una oportunidad en que a mi papá se le dislocó el hombro izquierdo y lo tuvieron que anestesiar para meterle el hombro en su lugar porque nadie le podía acomodar el hombro en su lugar, nadie podía acomodar la articulación, fueron varios intentos que hicieron, no pudieron y lo tuvieron que anestesiar para poderle acomodar el hombro. Y entonces al otro día que salió del hospital aproveché para decirle que quería hablar con él y me dijo, ¿qué hiciste? Le dije, nada, pa, pero quiero hablar contigo. Y me dijo, volvió a repetir, ¿qué hiciste? Le dije, es que ya ando luchando. Y yo vi que empuñó la mano del brazo derecho, empuñó fuerte y como que me quería dar un golpe, ¿no? Pero como estaba enyesado del hombro izquierdo y yo iba manejando, pues no me alcanzaba, ¿no? Y que me dice, vas a ver ahorita llegando a la casa. Y yo le dije, pero pues no te enojes, pa. ¿Y por qué tu madre no me había dicho nada? Digo, es que mi mamacita no tiene la culpa. El que empezó a luchar fui yo, mi mamá no sabe, no tiene nada que ver en esto. Y entonces al llegar a casa, luego, luego mi papá se bajó del carro y le gritó a mi mamá, le dijo, Guadalupe, ven para acá y que este muchacho ya anda luchando y tú no me habías dicho nada. Y a mí me dio mucha vergüenza y sentimiento de que mi mamá respondió, dice, ya ves, hijo, te lo dije, que tu papá se iba a molestar, y yo le volví a recalcar a mi papá. Le dije, oye, pa, pero es que mi mamá no tiene la culpa. Pero es que no, que mira, que no ves cómo ando yo. Mira, veme ahorita cómo estoy lastimado. Por eso no quiero que ustedes estén dentro de la lucha libre, porque van a estar muy lastimados. Mejor dedíquense a estudiar. Tengan una carrera universitaria, hagan una carrera profesional. Y no se dediquen a la lucha. Entonces, a lo cual yo le dije a mi papacito, que tu trabajo es malo, papá. Y me dijo, no, mi trabajo es muy honrado porque de ahí comes, de ahí tienes para vivir y tienes para estudiar, no te falta nada. Le dije, entonces, ¿por qué no quieres que yo sea luchador? Y ahí fue donde me dijo, es que te va a gustar el dinero y vas a dejar la escuela.
vas a hacer lo mismo que hicieron tus hermanos. Y yo le dije, no, pa, yo voy a seguir estudiando. Y pues esa fue la reacción de momento agresiva de mi papá, pero ya después de unos segundos se calmó porque habíamos hecho la promesa de que yo te iba a terminar una carrera universitaria, pero con la condición de que en el primer momento que no hubiera estudios, ya no iba a haber más lucha. Y hasta que terminé la carrera de cirujano dentista.